Noticieros Teleurban Nacionales. La Secretaría de Educación Pública calificó de exitosa la aplicación del examen magisterial del fin de semana. Informó que el promedio global de participación de docentes en todos los niveles en 28 estados del país fue de 95.2%. Funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República se reunirán con representantes de los familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala. En su visita a México, el Papa Francisco tendrá un énfasis en el tema de la inmigración. Además, se reunirá con indígenas. Así lo informó el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arismendi. Las 20 estaciones de la línea 12 del metro ya operan con normalidad, luego de que ayer fue reabierto el último tramo que permanecía cerrado desde hace varios meses por fallas en su diseño y construcción. Internacionales. El presidente estadounidense Barack Obama, acompañado del presidente francés François Hollande, llegaron a la sala de espectáculos Bataclan, uno de los escenarios de los atentados de París el 13 de noviembre pasado, donde murieron 90 personas. Obama rindió un homenaje a las víctimas. Ciencia y tecnología. Telegram es una de las aplicaciones de mensajería instantánea que se actualizará con la versión 3.3 para ofrecer grupos de hasta 1000 personas. Los usuarios de Android disfrutarán de un nuevo menú rápido de intercambio de canales con el que podrán reenviar aquello que les resulte interesante. Espectáculos. Cannibal Corpse y Testament regresan a México para despedir el año. Ya sabes la dinámica. Escríbenos a gana@teleurban.tv y dinos por qué quieres estar ahí. Primero de diciembre en el pabellón oeste del Palacio de los Deportes. Hey, what's happening? This is Testament! Yeah, we are Testament. We're out here in Oakland, California, getting ready to come see you guys in South America with Cannibal Corpse this November. We're looking forward to some awesome shows to see you guys. We know it's going to be a nuts tour, so... Mago de Oz, la legendaria agrupación de folk madrileña, regresa a México este 2 de diciembre en el pabellón oeste del Palacio de los Deportes y como artista invitado, Zenobia. ¿Quieres asistir? Escríbenos a nuestras redes sociales de Teleurban y dinos por qué debes ganarte tus boletos. Para más información ingresa a www.teleurban.tv. Informaron para Teleurban Giovanna Nieto y Eduardo Molina.